preside, el ingeniero Oscar Carmona y su servidor, René, propuso y eligieron a la señorita Aranza Riaño Ábalos. Como el Teatro del Pueblo se cuenta con una cartelera artística para todos los gustos, y el cual se iniciará el día 13 de mayo con la presentación de Los Ángeles Azules, recalcando que estos eventos son completamente gratuitos. El día 16 de mayo actuará la Internacional Sonora Santanera, sí. Asimismo, el 17 habrá un baile popular con el artista Nelson Cancela, sí. Los siguientes artistas que se presentan son Héctor Zúñiga, El Norteño, la banda Tierra Sagrada, Master Cumbia, Diego Herrera, Mario Polo, Chuy Lizarca, Pancho Uresti y Alejandra Capellini. En cuanto a las razas equinas, estamos muy interesados en presentar algunas muestras ganaderas, algunas calificaciones de esa raza y de otras durante todo el desarrollo de la feria. Tenemos unas instalaciones que son envidiables, tenemos un espacio muy cómodo, muy bueno, muy bonito y muy indicado para ese tipo de situaciones de la calificación de ganados. Es una de las ferias más importantes a nivel nacional y es en el sureste de la República Mexicana nuestra feria la número uno, y creo que en esta ocasión vamos por hacer la mejor feria que se haya hecho en la historia. En el área comercial tenemos un avance, una respuesta muy buena por parte de los comerciantes. Casi llegamos al 70% de lo restante tenemos totalmente contratados. Y pues bueno, esperamos, hay mucha gente que está hablando y llegando desde muy temprano hasta muy noche del día queriendo ingresar a esta feria. Bueno, yo me estoy comprometiendo a encargarme de toda la organización en cuestión a la parte de la charrería, los espectáculos que se van a llevar a cabo en el Lienzo Charro. Habrá una feria de escaramuzas con alrededor de, bueno, se estima, esperemos que así sea, unos 12 equipos del estado, 12 equipos compitiendo. Y además tendremos un espectáculo ecuestre. Es una tribu apache, yo estaré participando en ella. Es un equipo en el que se monta a pelo, es algo pocas veces visto.